Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias los que os habéis quedado desde la mañana ahora hasta la tarde y bienvenidos y bienvenidas a todos los que habéis venido de nuevas. Os recuerdo que estas jornadas están siendo grabadas, es decir, que toda la gente que se ha interesado en venir, pero bueno, es un viernes y sabemos que hay que trabajar, luego lo podemos ver en otros momentos cuando tengamos estos vídeos. Bueno, la tercera mesa, que es la que me toca a mí moderar, se titula La mujer y la ciencia. Cuando estaba pensando en esta mesa, claro, la mujer y la ciencia es como una cosa como muy vaga. O sea, nos imaginaríamos una mesa que se llamara El hombre y la ciencia. ¿Por qué es necesaria una mesa como esta? Bueno, creo que a lo mejor a mí me gustaría poder hablar de una ciencia con las mujeres y una ciencia para las mujeres. Para hablar de la situación de la mujer en la ciencia, para hablar de datos de las mujeres que hacemos ciencia, para hablar de la importancia y el porqué de la mujer en la investigación, nos acompañan esta tarde y tengo el honor de presentar a la doctora Mónica Mele Hernández, aquí a mi derecha, profesora titular de Economía Financiera en la Universidad Complutense. Viene en representación de la MIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de la que es tesorera. A mi izquierda tengo a la doctora Eulalia Pérez Sedeño, que es profesora de investigación en ciencia, tecnología y género. En 1999 ganó la primera cátedra de Lógica y Filosofía de la Ciencia convocada por la Universidad del País Vasco. Es además coautora del libro que tengo aquí mismo, Las mentiras científicas sobre las mujeres. Bueno, y con esta presentación quiero darle paso a la doctora Mónica Mele Hernández, que nos va a hablar de datos. Y bueno, como vi una compañera en la mesa anterior que hablaba que se iba a Holanda, un dato que me llamaba a mí la atención, ya que yo vengo de ese país, en diciembre acudí a un simposio, una conferencia un día que organizaba el Ministerio de Ciencia, un Ministerio de Ciencia que lleva una mujer investigadora, y era un día solo para el impulso de las mujeres en la ciencia. Ellos están muy preocupados de los datos. Datos que dicen que no se va a conseguir la paridad al ritmo que vamos en Holanda hasta 2080. Datos que dicen que están intentando implementar políticas para que esto no sea así y que se consiga en el 2050. Pero si se pusieran siquiera a ocupar todos los puestos que se quedaran libres por mujeres, ni siquiera conseguiríamos esta paridad hasta el 2030. Estos datos de por sí son muy alarmantes, pero es que además hay otro dato que les preocupa todavía más, que es que el número de doctorandos crece progresivamente, pero no es así el número de mujeres doctoras. Las mujeres doctoras bajan, mientras que la pendiente general sube. Es decir, que las mujeres están viendo que esto no es para nosotras. También hay otras cosas que podemos aprender, por supuesto, de otros modelos en el mundo. Pero bueno, también sabemos que ahora el gobierno hace muy poquito ha inaugurado este observatorio para ver el estado de la mujer en la ciencia. Hace prácticamente, creo que fue en diciembre que lo anunciaron, y en enero. Y a mí me gustaría saber qué es lo que ellos se van a encontrar. Muy bien. Pues muchas gracias, Esperanza. Agradezco la invitación que me hace el Grupo Unidos Podemos y especialmente Esperanza para, bueno, pues poder presentar un poco los datos de cómo estamos, ¿no? Y por qué y qué cosas yo creo que se deben de hacer y qué estamos haciendo también, ¿no? Es verdad que la mujer accede a la universidad en mayor medida que los hombres, o sea, eso ya es una constante. El acceso a la universidad sí que es igual en cuanto al número de mujeres. El porcentaje de mujeres, pues en nuestro país es de casi un 70% las que acceden a la universidad frente a un 52% de hombres. Y eso ocurre en el entorno de los países de la OCDE. Por lo tanto, no hay problemas en ese acceso a nivel general. Luego ya veremos a nivel de qué títulos son los que cogen las mujeres y qué títulos son los que cogen los hombres, ¿no? Pero ahí hemos avanzado bastante y lo sorprendente es que, sin embargo, seguimos teniendo la famosa tijera, que habéis oído hablar de ella, en cuanto a la promoción en la carrera científica o investigadora. Y vemos que, por ejemplo, con datos del CSIC, ¿no? Pues
Mientras que hay más porcentaje, casi un 60% de mujeres que están en formación, investigadoras en formación, frente a un 40% de hombres, 40%, vemos que ese porcentaje se va alterando, por eso se produce una tijera, es decir, vemos que a medida que pasamos ya a postdoctorales, pues ya empieza a haber más hombres, pero si pasamos a Ramón y Cajal sigue habiendo más hombres y así hasta el profesorado de investigación, que es el último escalafón de la carrera científica en el Consejo, que equivale a catedrático de universidad, pues ahí vemos que tenemos un 75% de hombres frente a un 24% de mujeres. O sea, las mujeres van desapareciendo a lo largo de la escala investigadora. Y estas cifras, digo, que no solo son en España, son efectivamente a nivel europeo y preocupa, porque, claro, siempre se nos ha dicho, esto es una cosa de tiempo. Una cosa de tiempo y la mujer, pues como ha accedido más tarde a la universidad, porque es verdad que hace pues 50, 60 años la mujer no estaba en la universidad, pues esto es cuestión de tiempo. Pero estamos viendo que no es cuestión de tiempo, porque llevamos ya más de 30 años con datos en los que las mujeres acceden mayoritariamente a la universidad y vemos que la situación no cambia. De hecho, en la propia universidad, también tengo aquí datos, la tijera, es verdad, que la brecha disminuye, porque si en el año 1986 la brecha era de un 92%, la diferencia, vemos que va mejorando, pero vemos que sigue habiendo brecha, ¿no? O sea, que vemos que sigue habiendo, en datos de la universidad, pues muchas menos catedráticas que catedráticos, por supuesto en titulares también, etcétera. Mientras que en el inicio pues es al revés, hay más mujeres. Y además son mujeres que tienen mejores resultados, porque las alumnas tienen mejor resultado que los hombres. Entonces, por ejemplo, en la cima de la carrera académica, pues vemos que por cada catedrático hombre hay 2,5 o incluso 3 titulares, ponemos en la mejor situación, y sin embargo, por cada catedrática de universidad hay 8,5 titulares de universidad. O sea que estas cifras pues demuestran que la promoción pues todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Estamos ante ese techo de cristal, ¿no?, que siempre se habla, un techo invisible que no permite, que parece que impide que las mujeres promocionen y bueno, pues tengan efectivamente ese ascenso profesional. Esa barrera, además, se ve también en los puestos de responsabilidad, ¿no?, en los puestos también electos, en las direcciones de departamentos, direcciones de centros, por supuesto, vicerrectorados, incluso también rectoras, ¿no? Rectoras, pues ahora mismo hay 8 rectoras, al sumarse la de la UNED, pero hasta mayo eran 4, o sea que vemos que ha habido un pequeño cambio, pero no dejan de ser 8 rectoras de todo el grueso del conjunto de universidades, ¿no? Y en órganos de gobierno, pues ahí están las cifras, ¿no? O sea, estamos infrarrepresentadas. Tanto en vicerrectoras hay un 39%, decanas hay un 27%, vicedecanas 47%, un poco más, 27% de directoras de departamento y directoras de institutos universitarios, tan solo un 19% son mujeres. En cuanto a las vicerrectoras de universidades públicas, pues bueno, aquí vemos que solo hay 4 universidades donde hay más mujeres que hombres y 5 universidades son igual, el número de hombres y mujeres es paritario, pero en el resto, como veis, mayoritariamente son hombres, ¿no? Y además también es curioso las competencias que suelen suelen atribuir a las mujeres, ¿no? Normalmente hay competencias masculinas y femeninas para esos vicerrectorados, ¿no? Entonces, pues cuestiones como asuntos culturales o responsabilidad social o asuntos de estudiantes, puede haber mujeres, pero cuando llevamos a asuntos como económicos o transferencia de conocimiento o infraestructuras, que es lo que está abajo del todo, vemos que son hombres mayoritariamente, ¿no? También ocurre esto en Europa y, de hecho, pues tan solo hay un 12% de mujeres que son rectoras, por eso se creó la European University Association, perdón, la European Women Rectors Association, que es una red también de mujeres
en el poder universitario, que aglutina pues mujeres que han ocupado tanto cargos de rectoras como, como vicerrectoras, para bueno, incentivar a políticas proactivas en género y en ciencia desde este liderazgo. Y bueno, pues ahí estamos. Porque fijaros que en esta foto han pasado más de 100 años, en la conferencia Solvay de Física, o 100 años, y ha cambiado poco. O sea, las mujeres seguimos sin protagonizar eventos científicos, ¿no? Pero si nos vamos a la COSCE, pues bueno, hasta junio de 2018 había de 8 miembros una mujer. Ahora hay 3 mujeres de 9. Va a haber elecciones pronto. Parece que a lo mejor cambia un poco la cosa. Pero aún así vemos que a nivel de, digo, liderazgo, protagonismo, visibilidad, pues las mujeres no están. Tampoco están en los premios, ¿no? Estas fotos de los premios Nobel, donde ese desequilibrio y esa desigualdad pues es abrumadora, ¿no? Tan solo 52 mujeres han obtenido el premio Nobel, un 5%, o sea, porque ha habido un total de 900 premios. Y si nos vamos a ciencias, todavía peor, 19 mujeres de premio. O sea, entonces, esto es una constante que está ahí. A nivel España, pues la última foto es desoladora. Ningún hombre ha sido solo, todos los premios nacionales de investigación han sido, perdón, ninguna mujer, han sido todo hombres, ¿no? Y bueno, pues nosotros desde AMIT hicimos un estudio a ver qué pasaba con la presencia de mujeres y hombres en los premios y fue pues bastante interesante en cuanto a que efectivamente veíamos que solamente un 17% de los premios se conceden a mujeres, de todos los premios, después de un repaso de todos los premios que había en este país, vaya, solo un 17%, ahí están los premios, pero cuando aumentaban la cuantía todavía era peor, porque de los 3 más importantes solamente había un 7% de mujeres en esos premios durante un periodo del 2009 al 2014, ¿no? Bueno, entonces, esta es la situación. Vemos que los jurados también son masculinos. Muchas veces esto también influye, que cuando los jurados de los premios o los jurados también, cuando hay promociones, son masculinos, pues al final se denota un sesgo. Por eso nosotros siempre hemos promocionado y conseguido al final pues la composición paritaria de los órganos que tengan que tomar decisiones, ¿no? Tanto de proyectos de investigación como de comisiones de evaluación de profesorado, etcétera, como de premios. Aunque es verdad que, aunque eso esté en las leyes, una de las cosas que ocurren es que luego las leyes no se cumplen y tenemos que estar ahí denunciando porque no se llevan a efecto, ¿no? Lo que ocurre en nuestra sociedad es que hay que cambiar efectivamente esta sociedad patriarcal. Es verdad que esto se hace desde la educación y la cultura, porque hay desigualdades. Y es muy preocupante que el último Eurobarómetro, por eso también digo que es a nivel Europa, sobre igualdad de género, siga reflejando estos estereotipos que están ahí de género, porque hasta un 44% de los europeos cree que la mujer debe cuidar del hogar y el hombre debe ganar dinero. Un 44% de los europeos. Especialmente eso pasa en Bulgaria, es verdad que pasa menos en Suecia o Dinamarca, pero los datos son desoladores, porque un 44% de los europeos aún piense esto. Las niñas, al final, pues a partir de los 5 o 6 años ya tienen una sensación de pertenecer a un grupo inferior. Esto está ahí. Hay estudios que demuestran que piensan que son los hombres los que destacan, que son los hombres los que tienen que hacer las cosas importantes, y hay pues una socialización diferenciada, hay unos roles que son distintos y unos valores también distintos que tienen cada uno de ellos. Y también se produce una cosa que a las mujeres pues nos condiciona mucho esa promoción y ese ascenso, que es el síndrome de la impostora, que tenemos una conciencia de que no vamos a dar la talla, de que no estamos a la altura, de que bueno, pues no somos capaces de asumir pues esa promoción o esa mayor responsabilidad, etcétera. Cuando evidentemente muchas veces se está mucho mejor preparado, pero eso ocurre, ¿no? Por esa socialización y ese estereotipo que y ese rol que al final se ha aprendido. Esto condiciona efectivamente mucho luego lo que se va a estudiar, ¿no? Nosotros en AMIT pues vimos que este problema existía, un conjunto de investigadoras. Yo no estaba en la creación, estuvo Eulalia, y esto fue pues a raíz de estos temas del género en la ciencia. Surgen en Estados Unidos en los años 70. De hecho, en el año 71 se crea la Association for Women in Science,
Y en Europa pasa después a interesarse, principalmente fue en los países nórdicos y Reino Unido, y la Comisión Europea en el año 99 crea pues lo que se llama el Grupo de Helsinki, que es un grupo para investigar cómo está la situación en 30 países en materia de género en la ciencia. Y de ahí sale un informe muy interesante, que es el informe ETAN, que pone de manifiesto que efectivamente hay una infrarrepresentación de la mujer en la ciencia y se toma efectivamente pues este tema como importante. Pero desde entonces, que estamos hablando, que es el año 99 o 2000, pues tampoco se ha avanzado mucho. Hay miles de recomendaciones, miles de propuestas en la comisión, siguen este tema. Algo se ha avanzado, tampoco hay que ser, pero no todo lo que nos gustaría. Nosotros aquí en España creamos AMIT en el año 2002, precisamente pues con el objetivo principal de promover la igualdad de género en materia de ciencia y facilitar que la mujer pues esté igualmente representada, ¿no? También sensibilizar a nuestro entorno, a la sociedad, de que esta discriminación existe y de que perjudica el avance científico, porque estamos despreciando la mitad del talento. Y al final esto va a tener repercusiones, por no decir en materia de tecnología, que ya diré los datos, pero es preocupante en la nueva era que nos toca vivir de la economía 4.0, economía digital, donde las mujeres no van a estar presentes. Y también intentamos elaborar recomendaciones que, bueno, nos van teniendo en cuenta. Nosotros fuimos los impulsores de la unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio, porque lo primero que vimos es que no había datos. O sea, nosotros en España lo primero que nos enfrentamos es que no había ningún dato en materia de género en la ciencia, y esto es uno de los temas que a nivel de la comisión, en ese informe ETAN, pues se decía que primero tenía que haber efectivamente datos. Y entonces la unidad de Mujer y Ciencia se crea precisamente por impulso de AMIT para tener cifras de este tema, que es lo que viene haciendo el Ministerio. Ahora, el observatorio es un tema que a nosotros nos preocupó porque creíamos que iban a suprimir la unidad. Al final la iban a suprimir, pero con nuestro empuje no se suprime, porque evidentemente si tú quitas una unidad ejecutiva que lleva datos, que lleva estadística, que lleva promoción, que lleva seguimiento, porque además ha ido mejorando, Mujeres en Cifras, que es la publicación, porque ahora también incorpora pues temas como proyectos de investigación, cuántas mujeres dirigen proyectos de investigación, va mejorando la estadística, y entonces eso es fundamental. Un observatorio que es un órgano colegiado donde participan directores generales de ministerios, está muy bien, pero es necesaria una unidad ejecutiva que lleve a cabo las políticas, aunque sea una unidad pequeñita y de un rango pequeñito. Nos gustaría que fuera una dirección general, pero bueno. Y estas recomendaciones las seguimos y denunciamos cuando no se cumplen. Como digo, pues están las leyes, que están muy bien, la ley de igualdad, en la ley de ciencia, en la ley de universidad, hay temas, pero no se cumplen. Los planes de igualdad no están en muchas ocasiones. Las paridades en las comisiones no se cumplen, cosas que están puestas en la ley pues no se aplican. Y por supuesto también pues trabajar en que no se trunquen carreras, ¿no? Nosotros intentamos pues que esa igualdad de oportunidades esté también a lo largo de la carrera universitaria e investigadora. También nos preocupa la visibilización de las científicas y tecnólogas, y hemos creado también una red de nodos a nivel territorial, porque es muy importante estar sobre cada terreno, y tenemos un nodo en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, en Aragón, en Valencia y en Madrid. Estamos con uno que es Madrid-Castilla-La Mancha. Es muy importante el asociacionismo para conseguir estos temas, ¿no? Bueno, nosotros efectivamente un tema que nos preocupa es la corresponsabilidad, es decir, que las políticas de conciliación vayan más a la corresponsabilidad, ¿no? La aportación de las mujeres es muy importante, aumenta la productividad y ya no son la excepción las mujeres que trabajan, son la regla. Es necesario, por ejemplo, la obligatoriedad de los permisos de paternidad, ¿no? En España solo lo cogen un 10%. Yo no sé cómo han quedado los últimos cambios normativos aquí en el Congreso, porque sé que se iba a hacer algo, pero no sé si al final se va a hacer. Es muy importante, por ejemplo, en Alemania incentivan fiscalmente a acogerse a este permiso, ¿no? Porque bueno, vemos que efectivamente muchas investigadoras tienen que optar, por eso no terminan las tesis o terminan las tesis, pero tampoco se van fuera. Una estadística muy interesante es la movilidad. La movilidad, por ejemplo, pues es muy poco el porcentaje de mujeres que hacen programas de movilidad, y sin embargo los hombres sí que lo hacen, ¿no? O sea, que claro, al hombre le cuesta menos el irse, a la mujer, si tiene ya que tener hijos o lo que sea. Vamos, que el tema de los hijos es verdad que condiciona, pero también queremos decir
que por eso apostamos por la corresponsabilidad, porque muchas veces se justifican las desigualdades como consecuencias de la maternidad y no es así. O sea, la verdad es que son consecuencia de una construcción social que rodea y que es susceptible de cambiarse, ¿no? O sea, no es un determinante biológico eso que afecta negativamente al desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? La maternidad, porque efectivamente no tiene por qué ser la mujer la que tenga que tener ese rol de cuidadora. Bueno, no me voy a extender mucho en esto, pero esto es muy importante porque la vida laboral al final de la mujer suele ser más corta y discontinua y también se genera también una segregación importante ocupacional, porque las mujeres muchas veces eligen también ocupaciones en las que tienen que invertir menos en capital para que cuando tengan que interrumpir su carrera, pues se minimice menos esa descapitalización o descualificación, ¿no? Y, por otra parte, evitar también ocupaciones que requieran grandes inversiones en formación específica. Todo esto lleva, además, a una discriminación laboral de sexo que tiene efectos también de retroalimentación y, por supuesto, en la brecha salarial, ¿no? De hecho, hay muchas diferencias de género en el mercado de trabajo. La mujer española gana un 28% menos que el hombre. Por cada hombre que abandona el trabajo por temas de cuidados, de familiares, vamos, lo hacen 27 mujeres. Hay un 83% de personas que cuidan a dependientes son mujeres. O sea, el 83% de personas que cuidan a un dependiente es una mujer. O sea, que también somos cuidadoras de los dependientes. Y luego, en los contratos, pues, los contratos temporales, por cada 10, 8 son mujeres. El tiempo parcial, el 78% de los contratos a tiempo parcial son mujeres. Y también eso va a repercutir todo a que las mujeres sean las que cobren también pensiones más bajas. O sea, que hay unas diferencias que van a afectar a todo. Esto hay, claro, unos sesgos importantes en la generación de conocimiento, ¿no? También, que quiero mencionarlo, que es todo el tema… Uy, vaya. ¿Y esto? ¿Por qué se ha ido? Espérate. Bueno, el tema de las STEM, ¿no? Las ciencias… Vaya, joder, espérate. Aquí. Bueno, el tema de las ciencias, las Science, Technology, Engineering and Mathematics, las STEM, las ciencias llamadas duras… Bueno, pues estamos viendo con bastante preocupación que hay muy pocas niñas, muy pocas jóvenes que deciden estudiar este tipo de carreras y esto, claro, viene muy condicionado por los estereotipos que existen. Las niñas perciben como un conflicto de la imagen, ¿no? El ser científico, ser tecnóloga con su propia imagen, lo ven como poco femenino por aquello, bueno, que les han vendido, que hemos transmitido a la sociedad. Y, además, también otro tema es que no se sienten capaces, sienten que no van a ser capaces de afrontar estos temas. Y estas percepciones, como ya he dicho antes, a partir de los 6 años ya están. O sea, hay ahí un tema muy importante en las niñas menores. O sea, entonces, hay que intentar cambiar esos estereotipos, ¿no? Yo por eso pongo estas fotos, ¿no? Pues una roquera, ¿no? Y un hombre pues haciendo tareas pues más de casa, ¿no? De comida. Ahora mismo los datos son preocupantes. Porque también en la Unión Europea, veis ahí en color más oscuro la Unión Europea, pero frente a un 13% de mujeres, que veis que no va variando mucho, pues tenemos un 40% y pico de hombres que deciden este tipo de carreras, ¿no? Hay menos graduadas en estas carreras. Y esto, bueno, pues como digo, pasa también en Europa. Aquí veis los datos, ¿no? Últimos en estas de tasas de graduados. También tampoco hay, o sea, también faltan hombres, ¿eh? O sea, que también aquí hay que hacer un esfuerzo más en hombres, pero desde luego las mujeres están en un 13% y nos sorprende mucho porque últimamente además se ha retrocedido, ¿no? O sea, que hemos visto una disminución muy importante en por ejemplo, en informática y en temas, pues como decía, importantes de cara a futuro, ¿no? O sea, hay una persistencia de estereotipos, pocas mujeres en esas carreras tecnológicas. Y esto, como digo, influye mucho en la transmisión del conocimiento dentro del ámbito académico, influye también en los criterios de valoración de méritos académicos y profesionales
y también en la promoción académica y laboral. Bueno, eso ya he dicho que las leyes al final son más bien discursivas, pero no son proactivas y obligatorias. Entonces, esto condiciona mucho. Y bueno, nosotros en AMIT, esto bueno, no se lo voy a pasar porque me queda poco tiempo, pero sí que, bueno, sí quería decir un tema importante, que es que esto de la segregación que se produce de mujeres en el ámbito tecnológico, vaya, esos son los que somos nosotras, AMIT. Es muy importante, como digo, en un mundo cada vez más tecnificado, donde las profesiones vinculadas a estas STEM van a ser las profesiones mejor retribuidas, con mejores liderazgos, con mejor reputación y con empleos de mayor calidad y mayor valor añadido. Entonces, ahí el hecho de que la brecha de género se produzca pues va a condicionar mucho también este futuro del mercado laboral y de las mujeres, ¿no? Por otra parte, como decía, priva a la sociedad científica y de tecnológica del talento de las mujeres y la visión también de la mujer, que es complementaria y muy necesaria para ese desarrollo tecnológico y esa ciencia. Porque la ciencia sí va a ser sesgada y va a ser incompleta, lógicamente, ¿no? O sea que, además, también es una cuestión, por supuesto, de derechos humanos, de que la mujer tiene que tener acceso a los estudios y a la investigación en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, nosotros en AMIT somos, como veis aquí, es nuestra evolución, ¿no? Prácticamente somos 700 mujeres. Estamos por estas áreas, tampoco esto lo voy a tal. ¿Qué hemos hecho en AMIT? ¿No? Últimamente, simplemente para terminar ya un poco, haceros un poco publicidad de lo que hacemos. Últimamente estamos preocupadas, bueno, estamos muy preocupadas con el tema de premios. Entonces, tenemos un grupo que hacemos candidaturas a presentar a premios, porque lo que nos decían, es que no hay candidatas. Entonces, nosotros apoyamos candidatas mujeres, porque muchas veces lo que falla es que no ha habido candidata. Entonces, por lo menos que haya candidata. Otra cosa que estamos haciendo es, para visibilizar a las mujeres científicas, creamos la figura de la científica del mes. Entonces, más de 42 científicas ya de nuestras socias, pues hacemos su biografía y la vamos publicitando en la página. También hacemos una colaboración con El País Materia, y que se llama, semanal, Nosotras respondemos. Entonces, preguntas científicas las respondemos socias de AMIT en esta sección, ¿no? Y entonces, además, contribuimos también a divulgación científica. Y luego hemos colaborado con A3 Media en la creación de una base de datos en su sección Constantes y Vitales de mujeres científicas. Hay más de 2.000 científicas ya, porque lo que no se nos puede decir es que no hay expertas para un congreso, para un debate, para una mesa, o no hay. Esto no sé qué le pasa. Entonces, bueno, pues sí que hay, y ahí están, o para los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues entonces esta base está teniendo también bastante éxito. Hay un spot, no sé si habréis visto, que decía, que sale Mamen Mendizábal y dice, ¿serías capaz de nombrar a una científica española? O algo así, o a tres científicas españolas, no me acuerdo exactamente. Bueno, pues esto también lo hacemos, ¿no? Porque efectivamente, pues hay problemas en esto, como ya digo, a nivel europeo también. La Comisión Europea hace nada decía que la probabilidad de que una chica escoja una ingeniería o arquitectura es la mitad de que la escoja un chico. Entonces, bueno, pues este es otro tema que nos preocupa mucho, el tema de las vocaciones científicas. Ay, es que ya me estoy pasando de tiempo, yo creo. A ver, termino. Las vocaciones científicas nos preocupan mucho. Y hay que incidir mucho en las alumnas, pero en los niveles muy tempranos. Entonces, ni siquiera en la ESO, en primaria. Porque hay la influencia, como he dicho, de los estereotipos. Hay también escasa referencia en libros de texto de mujeres científicas. Y también en los medios de comunicación. También, También hay una asociación de estos campos con modelos masculinos. Y luego también muchas veces las familias pues desincentivan mucho que las niñas, las hijas, se dediquen a estas materias, ¿no? Porque piensan que no van a ser capaces, les transmiten inseguridades, ¿no? Entonces, hay una expectativa de que se dediquen a la ciencia menor en una hija que en un hijo, todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues hemos puesto en marcha un proyecto de una ingeniera en cada cole, que vamos a primaria, y entonces hacen talleres
mujeres, por las socias nuestras, que son tecnólogas, y así demuestran a los niños y a las niñas pues que una mujer pues hace estas cosas y además bueno pues que les llegue, ¿no? Y que les motive. También tenemos otro proyecto en Cataluña, Stem Mamtú, estamos contigo, que es parecido. También otro en Andalucía, de una obra de teatro de científicas pasada, presente y futuro. Otro proyecto de Mayor Quiero Ser Científica, que es una conversación, que además están colgados, es una miniserie colgados en YouTube, que son conversaciones de una madre científica con una niña, y entonces bueno pues están motivar estas inquietudes, ¿no? Y por último, nosotros también colaboramos con instituciones y organismos, principalmente con la Mujer de Unidad y Ciencia, de Mujer y Ciencia, perdón. También con el Instituto de la Mujer, en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, hemos intentado que ahí se metan cosas relacionadas con la educación a esos niveles tempranos para que estas desigualdades pues no se produzcan. Es muy importante la educación. Ay. Tenemos también colaboración a nivel regional, por supuesto, con los distintos institutos de la mujer. Con L'Oréal tenemos un programa de becas para jóvenes investigadoras y que, bueno, pues también para incluso becas para salir fuera. Tenemos también otro proyecto, STEM Talent Girl, de monitorización también relacionado con las STEM. Bueno, y esto es lo más destacable, ¿no? Y bueno, quería terminar con esta cita de Christine de Pizan de hace ya bastante tiempo, que sigue siendo válida, ¿no? Es decir, hace, pues en 1405, hace 614 años, que decía, si fuera costumbre mandar a las niñas a las escuelas e hiciéranles luego aprender las ciencias, cual se hace con los niños, ellas aprenderían a la perfección y entenderían la sutileza de todas las artes y ciencias por igual que ellos. Por lo tanto, bueno, pues nos queda mucho por hacer y nosotros pues intentamos desde esta asociación impulsar lo máximo que podemos. Muchas gracias. Mientras los vamos preparando, bueno, hay muchas cosas que me surgen después de tu intervención, Mónica, muchas gracias. Como por ejemplo el caso de los referentes, que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Y bueno, se conoce mucho este estudio del efecto Scully, que es el efecto que tuvo la agente Scully, la forense de Expediente X, y las investigadoras treintañeras ahora mismo americanas. Y vieron una muestra de 2.000 investigadoras, que tienen una edad ahora mismo de 30 y 40 años, porque por entonces tenían 12, 13, que para el 63% de ellas fue muy importante verla a ella en la televisión, y fueron inspiradas simplemente por un personaje de ficción. Así que ahí queda dicho. Cuando bueno, quieras. Pues muchas gracias por la invitación, Esperanza. Creo que es, como ya se ha dicho esta mañana, es súper importante que se planteen estas cuestiones en el Congreso de los Diputados, y la pena es que, según se me ha dicho, la costumbre es que cuando un grupo organiza algo, los otros grupos no van. Creo que es una actitud que nos debería hacer pensar. Y que deberían, ¿no? Que les debería hacer pensar a nuestros señores diputados, ¿no? Porque creo que esto es suficientemente importante y es un problema del país, de todo nuestro país, que quiero decir, la cuestión de la ciencia, no solo de las mujeres también, pero de la investigación científica, como para que nuestros representantes se lo tomen en serio, ¿no? O sea que enhorabuena por la iniciativa y bueno, sin más paso ya a. Bueno, lo que ha comentado Mónica, retomo, porque lo que sucede entonces con todo lo que ella nos ha contado es que encontramos que hay mecanismos abiertos de discriminación. Esos, afortunadamente, ahora ya prácticamente en nuestro país no hay. Era pues cuando se nos prohibía entrar en la universidad o acceder a determinados empleos, etcétera. Pero luego están estos mecanismos encubiertos, como puede ser la discriminación horizontal o territorial en el caso de las disciplinas STEM,
Pero también tenemos, por otro lado, la discriminación horizontal o territorial con respecto a los varones en las ciencias biomédicas. Tan preocupante es que no haya mujeres en ingeniería y físicas como que no haya varones en medicina o en las ciencias biomédicas, ¿no? Y también tenemos la discriminación jerárquica o vertical, el famoso techo de cristal. Y bueno, hay una serie de microdesigualdades, pero no me quiero meter en esto, ¿no? Yo querría empezar por una cuestión y luego iré avanzando sobre estas cuestiones de la importancia de las mujeres, porque se suele pensar que la ciencia es un sistema meritocrático y que esto de los sesgos es algo absurdo, ¿no? Entonces, quiero empezar por mencionar un artículo que se publicó en, ahora no me acuerdo si fue en Science or Nature, el de Venerable, en Nature, que se llamaba, fue en hecho, sí, en 1997, que se llamaba Nepotism and Sexism in Peer Review. Entonces, lo que hacían ahí era evaluar, bueno, esto tiene que ver con la evaluación por pares, donde se ha visto, bueno, pues que hay una serie de problemas, de sesgos, como el sexismo, el nepotismo, que también hay una discriminación directa, con lo cual hay consecuencias negativas para el grupo subordinado, y también una discriminación indirecta que puede tener efectos colaterales. Por ejemplo, cuando se aplica la regla de la edad, ¿no? Se dice, bueno, no, primero esta plaza que salga para estos porque son mayores y les queda ya menos tiempo, no sé qué. Como las mujeres hemos llegado más tarde, entonces el efecto colateral es que nos quedamos fuera, ¿no? Pero bueno, yo quería, lo que quería era ir al artículo de Veneras y Vol, que tuvo muchísimo eco, porque lo que hicieron fue, ellas se dieron cuenta de que en una convocatoria de proyectos del equivalente a los institutos de salud, pero de Suecia, pues a pesar de que había muchas mujeres investigadoras, obtenían muy pocos proyectos de investigación financiados. Entonces pidieron revisar los expedientes de todas las personas que se habían presentado ese año a conseguir fondos. Y bueno, se los negaron en principio, pero como en Suecia hay una ley que dice que cualquier convocatoria que se haga con fondos públicos, cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la documentación, pues entonces la accedieron y entonces procedieron a hacer la evaluación de todos los proyectos siguiendo los mismos criterios de evaluación que había seguido la comisión de evaluación. Entonces, ahí he puesto una serie de ítems que evaluaron: el proyecto, la competencia científica según el ISI, el proyecto y la competencia del evaluado según el ISI, el número de publicaciones de primera autoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ellas establecieron 5 categorías en función del impacto total de las publicaciones. Una que iba de 0 a 19 puntos, otra de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 99 y de más de 99. Y encontraron que a los varones se les puntuaba 2,6 veces mejor el currículum vitae que a las mujeres. O sea que una mujer con 99 puntos, aquí lo tenemos, esta es una mujer que tenía que podía tener 99 puntos porque tenía lo mismo que el varón este de aquí, con el mismo impacto, la misma calidad, etcétera, etcétera, resulta que se la evaluaba aquí, con 2,4. Con lo cual, fíjense ustedes, todos los que le pasaban por delante, todos estos varones le pasaban por delante, a pesar de tener menos méritos, porque estos tenían menos puntuación, este también, ¿no? Bueno, esto es para que nos quitemos la idea de que es una meritocracia, bueno, yo creo que ya nos la hemos quitado, pero sobre todo cómo puede haber sesgos en las evaluaciones, incluso de cosas tan, en principio, supuestamente libres de sesgos, como pueda ser la evaluación de proyectos de investigación. Por eso yo creo, y retomando un poco lo que ha dicho Mónica también, que tenemos que construir un conocimiento de las mujeres y para las mujeres. Tenemos que ayudar a construir un conocimiento que no discrimine, pero que tampoco pueda ser utilizado para discriminar o para mantener el carácter subordinado de las mujeres, o también de cualquier otro grupo vulnerable, porque lo que se nos aplica a las mujeres, yo hablo de las mujeres porque me dedico a estudiar esto, pero se puede aplicar a otros grupos marginales, como puedan ser gitanos, negros, en determinados países judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que hemos hecho desde los estudios de género y los estudios feministas? Pues nos hemos dedicado a examinar disciplinas que han incorporado de manera exponencial mujeres y que han contribuido esa incorporación, no por el hecho de ser mujeres la han cambiado, sino porque han tenido una mirada diferente y han arrojado una nueva mirada a la disciplina en cuestión. Y nos hemos dedicado a analizar hipótesis, teorías, evaluando las metáforas utilizadas, los sesgos en la elaboración de las hipótesis, en las prácticas científico-tecnológicas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hemos visto es, por ejemplo, que ha habido sistemáticamente ocultamiento de lo que han hecho las mujeres en la ciencia. O sea, ese olvido de las mujeres en las historias de la ciencia, que se dice, es que no ha habido, sí señor, claro que ha habido, menos que hombres, no vamos a decir lo contrario, entre otras cosas porque el acceso a la educación formal es muy reciente. Bueno, ya no tan reciente, pero vamos, bastante más reciente que el de los varones, ¿no? Pero lo que pasa es que las historias de la ciencia las han ocultado sistemáticamente. Pero además es que se ha aplicado un mecanismo de deslegitimación epistémica, de deslegitimación del conocimiento de las mujeres. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en las tecnologías. Se considera que las tecnologías de las que se ocupan las mujeres son menores, porque son las que tienen que ver con la química de la cocina, con este tipo de cosas, y se les ha deslegitimado. Ahora volveré sobre ello. Yo aquí me gusta poner unos cuantos ejemplos de mujeres. Me gustaría saber, el otro día tuve un fracaso porque estaba dando un seminario de estos en el Instituto de Óptica del CSIC, y entonces pregunté, ¿alguien conoce a estas? Y conocían a todas menos a una. Entonces, pero cuando suelo dar charlas de estas y pongo estas fotos, pues prácticamente nadie conoce a ninguna de estas mujeres. Esta es María Agnesi, Marie de Lavoisier, Madame de Châtelet, Maria Mitchell, Emmy Noether, Florence Nightingale, Caroline Herschel, Mary Anning y Sophie Germain, ¿no? O, por poner así algunas de mis favoritas, pues Christella Franklin, Virginia Apgar. Las que tenemos unos años y tenemos hijos sabemos que cuando un niño nace lo primero que se le pasa es el test Apgar. Y yo una vez le pregunté al pediatra de mis hijos, oye, ¿y esto por qué se llama test Apgar? Yo ya me lo sabía, pero y entonces me dice, porque analiza la Appearance, Pulse, Cremage, Activity and Respiration. Y se llama así porque lo inventó Virginia Apgar, no por eso. Jocelyn Bell, que bueno, esto es un caso también de deslegitimación epistémica, descubrió los púlsares mientras hacía su tesis doctoral y el premio Nobel se lo dieron a su director de tesis. Jimena Fernández de la Vega, una de las primeras y mejores genetistas españolas, depurada al final de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, digo, de la Segunda Guerra Mundial. María de los Ángeles Alvariño, una oceanógrafa súper importante, una de las primeras mujeres en disfrutar de una beca Fulbright en Estados Unidos, era tan buena que se la quedaron allí. Beatriz Webb, que es la, digamos, la inventora, la primera que expone cómo debe ser el estado del bienestar. Rachel Carson, la iniciadora del movimiento ecologista, con un maravilloso libro que les recomiendo, que se llama Primavera Silenciosa, Silent Spring, que está traducido al castellano. O María Moliner, que bueno, yo sigo usando su diccionario más que el de la Real Academia porque es realmente un diccionario del uso, no de lo que debe ser. Pero luego lo que digo es, bueno, estos se ocultan, estas mujeres no aparecen en las historias de la ciencia, no se les enseña a las niñas, entonces les falta, como decía Mónica, modelos de referencia, modelos en los que mirarse para decir, yo también puedo, ¿no? Entonces, hay otro mecanismo de deslegitimación, que es el efecto Matilda. En los años 60, Robert Merton, el padre de la sociología de la ciencia, aunque a mí me gusta más la madre, que es Viola Klein, descubrió que había un patrón de reconocimiento desigual entre los científicos cuando colaboraban un científico famoso con otro menos famoso o cuando se hacía un descubrimiento simultáneo por dos personas diferentes. Entonces siempre se le daba más reconocimiento al que mayor prestigio tenía. Entonces Merton le llamó el efecto Mateo porque se fijaba en el versículo del Evangelio según Mateo que dice, a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y Margaret Rossiter, que es una historiadora de la ciencia fantástica, se fijó en lo que seguía, que dice, pero a quien menos tiene se le quitará incluso lo poco que tiene. Entonces dijo, esto es lo que les pasa a las mujeres, que incluso lo poquito que tienen se les quita.
Por poner dos o tres ejemplos de deslegitimación epistémica, Nettie Stevens, que descubrió la naturaleza cromosómica de la determinación sexual, a la vez, ahora explico por qué digo yo a la vez entre comillas, que Edwin Wilson, en los libros de texto hasta muy recientemente se le atribuía este descubrimiento a Wilson. Ella no aparecía para nada, a pesar de que en el artículo en el que Wilson, que por cierto tenía 3 o 4 páginas, mientras que el artículo de Nettie Stevens tenía 20 y pico, donde explica él su descubrimiento, dice: y mis descubrimientos concuerdan con los de Miss Stevens. Bueno, Miss Stevens era doctor Stevens a todo esto, pero era Miss Stevens, no la trataban de doctora, ¿no? Y o sea, eso quiere decir que él conocía los trabajos previamente, pero se le ha seguido atribuyendo hasta hace muy poco. Rosalind Franklin, todos sabemos, ¿no? La conocemos de sobra, no me voy a detener, pero vamos, le robaron, Wilkins le robó la foto famosa 51, se la enseñó a Watson y Crick y así ellos pudieron ver cómo era la estructura del ADN porque no tenían ni idea, iban a ciegas. El premio Nobel se lo dieron a ellos tres, es verdad que ya habían muerto, pero no se la ha reconocido en absoluto. Esa es la famosa foto 51. O Jocelyn Bell, que ya lo he comentado antes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho también más? Pues hacer críticas a disciplinas científicas. En realidad, por lo general, son a disciplinas o áreas de disciplinas que pretenden justificar desigualdades sociales de género basándose en supuestos argumentos científicos sobre diferencias innatas entre hombres y mujeres. Estas diferencias, y además, cada 2 por 3, a pesar de que la mayoría de los científicos esto no se lo creen y saben que es mentira, pues cada 2 por 3 aparece que se descubre el gen de no sé qué, que se ha hecho un estudio del cerebro que no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto es muy peligroso porque lo que nos están diciendo es que si esas diferencias que se traducen en conductas y en aptitudes diferentes son innatas, son de naturaleza, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿para qué hacer políticas educativas, políticas activas, políticas, a mí no me gustan de discriminación positiva, me gusta llamarlas de acción compensatoria, pero he perdido la batalla? Pero bueno. Entonces, claro, lo que se ve, lo que hemos visto mucho es que se producen conocimientos que lo que pretenden es precisamente justificar esas desigualdades sociales. Déjenme que les ponga, por ejemplo, un ejemplo muy pequeñito. Tenía el ejemplo de la primatología, pero como es más conocido, este porque me parece tan peligroso, tan terrible, que creo que merece la pena, que es lo que pasó, lo de este libro que se llama Una historia natural de la violación, bases biológicas de la coerción sexual, publicado en el año 2000. No se crean que les estoy hablando del siglo XIX. Entonces, lo que mantienen estos señores, sesudos profesores de universidad, es que la violación es una estrategia evolutiva del macho, gracias a la cual machos que no podrían tener éxito reproductivo porque no pueden aparearse, pues se aparean y dejan su semillita al emparejarse por la fuerza con mujeres fértiles, ¿no? Bueno, hay muchos problemas y esto levanta una gran polvareda. Por ejemplo, ¿qué se entiende por violación? Dice penetración vaginal forzada, ¿no? Y entonces ellos se basan en ejemplos de sexo forzado en animales al que denominan violación y de ahí pasan a pasarlo a la especie humana, ¿no? Entonces, claro, tiene muchos problemas porque está primero, bueno, los ejemplos en los que se basan son, por ejemplo, la sana de reales y un tipo de mosca, ¿no? Claro, extrapolar de la sana de reales y las moscas a los seres humanos es un poco fuerte, pero bueno, se hace bastante, ¿no? Se antropomorfiza la conducta animal y luego, claro, no podemos utilizar el término violación para hablar de ese tipo de sexo que hacen las sanas de reales, por ejemplo, porque la violación implica voluntad de hacer algo
y los animales, que sepamos hasta la fecha, no, y menos las moscas o las hadas reales, no tienen voluntad, ¿no? Entonces, bueno, está mezclando ahí unas cosas con otras. Y luego, además, en el caso de las moscas y los hadas reales, efectivamente se hace con hembras fértiles, pero en el caso de los seres humanos, las víctimas humanas de violación son a menudo o demasiado jóvenes, ¿no? Tenemos los casos de pederastia que están aflorando una y otra vez en todos los países, o son demasiado jóvenes o son demasiado viejas. ¿Qué sucede con las violaciones en las que se utiliza condón? ¿Qué voluntad hay de tener descendencia, ¿no? O en la violación, o en los casos de violación donde luego se asesina a la víctima, o las violaciones entre varones, que también las hay, no las olvidemos, ¿no? Bueno, se utilizan además. Bueno, hay muchos problemas, pero para no alargarme más, sí que quería decir que en las investigaciones de lo que yo denomino disciplinas biosociales, porque en física, en ingeniería también hay sesgos, ¿eh? Luego si acaso pongo algún ejemplo, pero en física, bueno, o yo no sé suficiente física como para apreciar si hay sesgos, pero me resulta muy difícil pensar que hay sesgos, ¿no? O en matemáticas, bueno, aunque en los algoritmos estos ahora parece ser que se cuelan determinados sesgos y valores de género, de clase, de raza, o sea que como se ha visto con los algoritmos creados en Estados Unidos para evaluar al profesorado de las escuelas en determinados estados, que se han tenido una cosa bastante interesante, luego si acaso lo comentamos. Entonces, ¿dónde hay sesgos de género? Pues hay los sesgos de género se producen en muchísimos lugares. Por ejemplo, hay sesgos de género cuando se exageran las diferencias entre hombres y mujeres o cuando se ignoran las diferencias entre hombres y mujeres. Nosotras decimos siempre que, por ejemplo, en medicina se oscila entre el paradigma de la igualdad y el paradigma de las diferencias. Y lo que ha sucedido con eso es que se ha estudiado las mujeres solamente como mujeres por lo que respecta a la cuestión reproductiva. Para todo lo demás, el modelo era el varón, el hombre, y entonces eso ha producido consecuencias terribles, como pasaba con los infartos de miocardio. En la mayoría de las mujeres el infarto de miocardio no cursa con el dolor en el brazo, como vemos todos en las películas que les pasa a los hombres, sino que cursa con dolor de estómago, náuseas, etcétera. Y entonces, hasta que se demostró que esto era así, pues a las mujeres se las mandaba a casa, con lo cual el índice de mortalidad por infarto de miocardio, no diagnosticado como tal, más que ex post, pues era muy alto, ¿no? También hay sesgos de género en las prioridades científicas, cuando se determina qué tipo de cosas hay que investigar y cuáles no, y eso se hace muchas veces desde la política científica, en los modelos teóricos, en las preguntas de investigación, en el planteamiento de hipótesis, en la definición de variables, en los diseños, en la situación experimental. Por ejemplo, normalmente se investiga con ratones machos, porque dicen que es... Bueno, dicen que es más barato, lo cual no es cierto, pero dicen que es menos complicado por la cosa de las hormonas, etcétera, etcétera. Y claro, si tú estás testando un medicamento en un ratón y luego pasas a un ensayo clínico solo con varones, resulta que le estás recetando a las mujeres cosas que no se ha probado ni la dosis ni la eficacia en ellas. Bueno, en la interpretación de resultados, en mucho. Entonces, ¿cómo evitarlos? Pues, en primer lugar, tendríamos que identificar en la bibliografía relevante las diferencias o las semejanzas que hay entre los sexos o entre los géneros. Tendríamos que revisar desde esta perspectiva de género las teorías y los conceptos del área. Tendríamos también que analizar, y creo que eso es muy importante, si lo que estamos estudiando contribuye a disminuir la desigualdad por sexo o por género, o si por el contrario contribuye a aumentarlas, como sucede con muchos estudios sobre las diferencias cerebrales, ese interés, ¿no?, en estudiar las diferencias cerebrales. Acabo ya. Los análisis de género, sexo, de preguntas de investigación e hipótesis, y entonces para eso hay que aplicar una metodología muy severa, donde las muestras estén desagregadas por sexo, donde haya representatividad de los diversos sexos o géneros en los objetos de estudios, proporcionalidad de mujeres, hombres,
o también de animales o de tejidos, como se está ahora, como está dando ahora lineamientos y directrices, perdón, por parte de la National Science Foundation, y analizar también otros factores que intersecan con el sexo, como puede ser la edad, que cada vez hay que centrarse más en eso, sobre todo porque cada vez envejece más la población mundial, o la etnia, ¿no? ¿Y cómo evitarlos? Y ya sí que termino. En las estrategias de difusión y transferencia tendríamos que preguntarnos, ¿facilitan la aplicación a mujeres y hombres o solo va para un solo grupo? Tendremos que proceder, que prever procedimientos para adaptar los resultados a la diversidad humana. No somos una especie uniforme, somos muy diversos, ¿no? Y diversas. Identificar también y abordar cuestiones éticas con implicaciones a veces iguales, pero a veces diferentes para mujeres y hombres. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el no debate casi que se está produciendo ahora con toda la cuestión de los vientres de alquiler, ¿no? Valorar las consecuencias a largo plazo para los seres humanos, pero también para nuestro planeta. Y bueno, todo eso conlleva una serie de estrategias, como los programas que nos ha mencionado Mónica para aumentar la participación de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que reformar las organizaciones científicas para eliminar esas barreras estructurales y en las prácticas organizativas, y también estos cambios metodológicos y epistemológicos que comentaba, y que lo que tienen que hacer es ayudar a construir un conocimiento que no discrimine ni pueda ser utilizado para mantener el carácter subordinado y desigual de las mujeres ni de ningún otro grupo vulnerable. Y para terminar, déjenme que me autocite, autocite a mi colega Dao García de Oder y a mí mismo, porque creo que es una frase que es con las que acabamos el libro. La objetividad científica y la búsqueda de una mejor ciencia requiere no solo corregir los sesgos de género que se producen en las investigaciones, sino políticas democráticas y participativas en las prácticas científicas comunitarias. Por eso yo creo que jornadas como estas son muy importantes para el desarrollo de la investigación y la ciencia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eulalia. Una de las cosas que a mí me sorprendieron más al leer su libro fue precisamente lo peligroso y lo ignorante, o sea, el poco conocimiento que tenía sobre lo peligroso de las prácticas científicas que no han considerado a lo largo de los años a las mujeres como modelo de estudio. Y así se pueden explicar muchas cosas de por qué, has hablado como si fuera pasado, pero todavía en la actualidad el riesgo de morir por un infarto es mucho mayor en mujeres que en hombres. Entonces, cómo el impacto de toda esa ciencia, que no es de hace un siglo, sino de hace 20 años, que no considera a la mujer como modelo de estudio, tiene unas consecuencias actuales en nuestra propia salud y en conjunto en la sociedad. Bueno, paso ahora a un turno de palabra. Como ya vamos tarde, palabras al público. Si queréis tener alguna pregunta, algún comentario, yo tengo un par de preguntas también. Sí. Un comentario, enhorabuena por la presentación a las dos, pero un comentario que tiene que ver con una especie de la segmentación hacia la ciencia, no por sexo. En el año 82, cuando Mitterrand pone en marcha la nueva política francesa, hubo un debate muy importante en Francia sobre ese tema. Y recuerdo que el Sindicato Nacional de Científicos Franceses, un sindicato histórico muy potente, encontró un argumento que estaban creciendo en Francia de forma significativa el número de mujeres que hacían carreras científicas. Y uno de los orígenes que justificaban ese incremento era un tema de salariales. El salario de los científicos no es, a esos niveles profesionales, un salario suficientemente elevado. Entonces, los hombres iban hacia carreras con mayor nivel salarial y las mujeres ocupaban más ese nicho. Es un tema, en fin, está documentado, digo, porque también es posible que en el futuro se produzcan segmentaciones en función de expectativas salariales, en función del género. En fin, es un dato para complementar la visión, ¿no? 82, Sindicato Nacional de Científicos Franceses, incremento drástico, significativo de mujeres en ciencia. ¿Por qué? Porque los niveles salariales eran más bajos para las mismas exigencias profesionales. Entonces, bueno, es un puntito más que puede complementar el estudio. Enhorabuena, ¿eh? Gracias.
¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Ahora sí. Bueno, es una cosa pequeña, pues estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Muchísimas gracias de todas maneras. Yo pienso que al intentar acercar la ciencia a la sociedad, cuando digo la ciencia para hombres y para mujeres, evidentemente, deberíamos ver la manera de conseguir unas leyes aprobadas en el Parlamento para conseguir una educación interdisciplinar, es decir, que las niñas desde la escuela viesen que cualquier teoría científica se puede estudiar desde cualquier asignatura, desde cualquier materia. De esa manera, a la hora de elegir una especialidad u otra, no se basarían podrían hacerlo por cómo lo enfoca una materia u otra, no porque se dedique a cosas diferentes. Yo llevo años dedicándome a demostrar la interdisciplinariedad de la enseñanza de la ciencia, demostrar que cualquier ciencia se puede enseñar desde todas las materias. Y otra ley para ayudar la idea de la educación de la mujer y evitar su discriminación es, bueno, pues un asunto muy fácil de entender. Es que también se enseñase por ley, bien enseñado la evolución, de manera que todos entiendan, niños y niñas, que todos tenemos un origen común, que hemos evolucionado desde ese origen común por azar hasta llegar al Homo sapiens, y en el Homo sapiens está el hombre y la mujer, porque, claro, todavía se está enseñando en muchos centros que las mujeres hemos salido de una costilla, de un hombre. Eso parece una tontería, pero genera en la mente de las niñas una inferioridad y en la de los niños una superioridad sobre ellas. Entonces, eso es lo que quería apuntar. Entonces, bueno, yo no sé cómo lo podemos hacer, pero me imagino que de una forma unida, intentando esto que estamos intentando ahora, acercar la ciencia a la sociedad. Y bueno, pues estos son dos puntos que aporto y nada más. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo creo que las leyes están muy bien, pero, por ejemplo, en lo que comentas de la evolución, yo creo que más es un seguimiento de lo que dicen los libros de texto, ¿no? Un poco. Ahí debemos, o sea, es que en una ley, si es que nosotros desde luego lo que vemos es que efectivamente contenidos como esto en una ley es difícil que tú pongas cómo ha de enseñarse. Yo creo que lo que sí que hay que hacer es un seguimiento mucho mayor. Porque no solo eso, hay otras materias y otras cuestiones que, bueno, pues, que al final condicionan mucho, ¿no? Porque es verdad lo que dices de la educación y esa interdisciplinariedad también es algo que es positivo y por eso hay que incidir ahí en todo, ¿no? Porque luego ya es muy tarde, ¿no? Y hay que incidir no solo en que haya referentes femeninos en los libros de texto, hay que incidir en los contenidos que se enseñan, hay que revisar muchas cuestiones y eso a veces se deja un poco y es verdad que incluso hay hasta diferencias por comunidades autónomas también en esas materias y claro, es que esto luego no solo es la educación en los colegios, porque también es la educación en casa, por supuesto, los medios de comunicación también, ¿no? O sea, nosotros hay un experimento que probablemente Eulalia conoce, que se hizo con niñas y niños pequeños, se les metió en una habitación con juguetes, pequeños me estoy refiriendo, pues menos de 5 años, y indistintamente jugaban con cosas de que se atribuyen más a niñas o a niños, ¿no? Veías a niños con muñecas, veías a niñas con coches y con mecanos, y esto ocurrió. Luego metieron a esos mismos niños cuando ya tenían 7, 8 años y ya la situación cambió radicalmente. Entonces, bueno, estas cosas parecen tonterías, pero, por ejemplo, el tema este de los juguetes y estas cuestiones, pues estás ya orientando hacia unos sitios a las niñas y hacia otros a los niños. Y luego vemos que el magisterio pues está
lleno de niñas, las ciencias efectivamente también sanitarias también, todo lo que tiene que ver con cuidados, y mientras que bueno, las STEM, pues vemos que se motivan menos las niñas, ¿no? Entonces, bueno, hay que incidir en muchas cuestiones, las leyes también, pero yo a veces ya la ley es que al final, como tampoco hay luego un seguimiento, ni la evaluación, ni su implementación, ¿no? Pues yo pienso que hay que bajar un poco más al terreno, ¿no? No sé. Sí, perdona, pero es que entonces podemos depender de a qué centro van las personas estudiantes, si es a un centro que se hace, a otro que no se hace, una autonomía que sí se explica de una manera, de otra. Si yo digo por ley, no sé, es una forma de decirlo un poco estricta, pero me refiero a que haya darle prioridad e importancia a este tipo de enseñanza porque va a repercutir en toda la sociedad, en las personas que estudian ciencia, en la forma de desarrollarse, no por el hecho de enseñar eso, sino por lo que repercute en la sociedad esas diferencias. Sí, de hecho, el que esté en la ley es el primer paso, o sea, es verdad, pero que con estar en una ley, de verdad, muchas veces está en la ley, pero luego hay que intentar ir descendiendo un poco, pero efectivamente en la ley es lo primero, pero que hay que avanzar y además es tan transversal y tan plural, como digo, ¿no? Donde tienen que pues empujar, ya digo, medios de comunicación, cuestiones menores como son libros de texto, tal, y entonces eso, pero sí, efectivamente la ley es lo primero, ¿no? Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo, creo que lo fundamental es la educación y hay que educar en igualdad desde que nacen. Pero para eso es muy importante que incidamos en la educación de los maestros, porque al fin y al cabo nuestros hijos y nuestras hijas se pasan muchas horas en el colegio. Y no solamente somos nosotros los que educamos en igualdad, son los profesores, pero son también, como ha dicho Mónica, los medios de comunicación y son también los iguales, porque los propios iguales, niños y niñas, adoptan los estereotipos de los mayores y se da el fenómeno del bicho raro. Yo estuve en un programa con niñas y niños de capacidades superiores o como se les llame ahora para no llamarles superdotados y resulta que niñas con un rendimiento escolar maravilloso te decían que no les gustaba nada las matemáticas, que no sé qué, porque no querían ser el bicho raro de la clase a la que les gustaban las matemáticas y se le daban a mí las matemáticas. Eso está acuñado así como el síndrome del bicho raro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la educación desde muy pequeñitos. Tú has mencionado el estudio ese, pero hay un estudio tremendo que te salió el año pasado. Las cogían a niñas y niños, pero sobre todo a niñas de 5 años, y decían que ellas eran tan capaces y brillantes como sus amiguitos. Y al año siguiente decían, no, nosotras somos muy aplicadas, pero los realmente brillantes son nuestros compañeros. O sea que a esa edad tan temprana, pues es que hay que incidir. Pero insisto en que tenemos que incidir sobre las otras cuestiones también. Y con lo que decía antes Emilio, sí que hay una cosa que tiene que ver con eso, pero que tiene que ver también con el prestigio, ¿no? Hay una ley en sociología que dice a más prestigio menos mujeres y a la inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da una cosa muy curiosa que yo le oí el año pasado a la secretaria de Estado, a Carmen Vela, o no, hace 2 años ya, decir muy orgullosa que las tesis en ingeniería ya se igualaban en mujeres y hombres. Y claro, yo le dije, es que hay una explicación muy fácil. La tesis es el inicio de la carrera investigadora. Los ingenieros se van a la empresa privada, que cobran mucho más, y son ellas, y de hecho, el porcentaje de mujeres en las escuelas de ingeniería, aunque es poco, pero es mayor que el porcentaje de estudiantes. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero hay otros muchos factores más, ¿eh? Aparte del sueldo y de eso, está la dificultad de la carrera o no, está lo de los padres, como contaba Mónica. Hicieron un proyecto en la Politécnica de Barcelona que se llamaba Yodona, que iban a los
a los institutos, pero de la periferia de Barcelona, porque otra de las cosas que se ha visto es que el nivel educativo de los padres también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, iban a convencer para que chicas que tenían unas notas brillantísimas para ver si se animaban a hacer ingenierías, y eran las propias familias, los padres y madres, las que le decían: no, hija, no, tú haz una carrera más corta, que esto es muy tal, ¿no? Pero es muy complejo. Sí, yo solo quería comentar que además de tener esa preocupación de cómo llegamos a ser investigadoras, también tenemos que poner el punto de atención en qué pasa con nosotras cuando somos investigadoras. No hemos hablado a lo mejor de cosas tan importantes como el acoso en el trabajo. Se ha ido el compañero de Ciencia con Futuro y no me acuerdo muy bien de un estudio que ellos hicieron, pero era algo así como que el 60%, más del 60% de las investigadoras españolas entre 25 y 35 años se sentían inseguras en su ambiente de trabajo. No hemos hablado tampoco, lo hemos mencionado así un poco, de la maternidad. Y cuando yo, por ejemplo, fui a este evento que hizo el Ministerio de Ciencia en Holanda para las mujeres, para impulsar a las mujeres investigadoras, era el elefante en la sala en absolutamente todas las charlas. Porque la maternidad, por ejemplo, en Holanda, el hombre tiene un día de baja de paternidad, la mujer tiene 4 meses. Y, por supuesto, los hombres al final pues ganan más, entonces la que se coge la baja y ya, si eso ya no vuelve, es la mujer. También hace dos semanas salía este estudio en Nature de las investigadoras americanas. Cuando son madres después de su primer hijo, casi la mitad de ellas no vuelven a un tiempo completo, nunca más. Y no tener un tiempo completo en la ciencia pues es una cadena perpetua, ¿no? ¿Un comentario por ahí? Sí. Y bueno. Sí, sí. Adelante. Yo solamente, es decir, porque esto seguro que lo sentimos todos y lo vemos, que normalmente en estas charlas, digamos, sobre la mujer, la conciliación laboral, ¿no? Como en todo el resto, la mayoría son hombres, pero cuando hablamos de estos temas, realmente estamos un poco predicando a los ya convertidos, ¿no? Entonces, un poco, digamos, mi pregunta, ¿no? ¿Cómo pensáis que se podría realmente involucrar más a los hombres para que estén ahí, ¿no? Porque realmente no es solo que haya una mujer que vaya ahí cambiando el mundo, y mientras que a los hombres realmente, como están en esta situación de privilegio, con tal de que se sienten y esperen con manos cruzadas, van ganando, ¿no? O bueno, vamos perdiendo todos, pero tal vez es de lo que hay que convencerles. De nuevo, la educación clave. Es un tema cultural. Hombre, yo pienso que la maternidad, hay un periodo efectivamente que es la mujer, y ahí se están también promoviendo iniciativas de que durante ese periodo, pues en la carrera, en la evaluación científica, pues no se penalice, en fin, que bueno, pues hay alguna medida de discriminación positiva para que no se trunquen esas carreras. Pero luego, efectivamente, viene el cuidado del niño, y eso ya no es una tarea exclusiva de la mujer, ¿no? Entonces, ahí es donde lo importante es la corresponsabilidad, que yo lo hablaba antes, ¿no? Pasar de políticas de conciliación a políticas de corresponsabilidad y, de alguna manera, obligar también a que el hombre tal. Pero al final, como he dicho al principio, es un tema de educación, de que los niños pues perciban que el cuidado de los hijos y que las tareas familiares pues no es una cuestión de la mujer, sino que es una cuestión que atañe a la mujer y al hombre. Y entonces eso, desde bien pequeñitos, pues es efectivamente transmitirles esos valores, ¿no? Por supuesto en casa, por supuesto en el colegio, en los medios de comunicación, etcétera. Es verdad que lo que decía Eulalia, de que muchas veces los propios compañeros de niños, si un niño se le ocurre ir con una muñeca al colegio, le ponen de bicho raro y le dejan ahí apartado, ¿no? Esas cosas son las que hay que cambiar, ¿no? Y también es clave que efectivamente los docentes también de esos niveles, infantil, primaria, pues estén también convencidos de estas materias. O sea, yo daría formación a los docentes en materias de igualdad de género para que transmitieran a los niños estos valores, porque al final es un tema de cambio cultural.
y en sociedades más avanzadas, donde esto pues está ya más afortunadamente más aplicado, pues es un tema que se ha cambiado la cultura en la sociedad. Entonces, efectivamente, si tú haces un permiso de paternidad obligatorio, bueno, pues ya estás forzando también, ya lo he dicho, o incentivas de alguna manera, como se hace en Alemania, pero es un tema que efectivamente es desde pequeños y yo confío en que las generaciones que vengan pues vayan siendo pues más corresponsables y que los hombres pues al final compartan todo para que no se trunquen las carreras de las mujeres siempre y que sea todo compartido para que al final la ciencia también prospere, porque es fundamental la visión femenina en la ciencia, como muy bien ha expuesto Eulalia, y si no, pues al final el desarrollo va a ser mermado, va a ser incompleto. Bueno, yo creo que además es muy importante para eso reducir la brecha salarial, porque si en una pareja resulta que la mujer está cobrando un 20% menos, cuando se trata de cogerse jornada reducida se la va a coger ella en vez del varón, porque perderían más dinero. Eso por un lado es un problema, pero por muy importante que sea la cuestión de la maternidad, que, como se dice, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Porque si solo fuera una cuestión de maternidad, el progreso de las mujeres en la ciencia, el avance de las mujeres en la ciencia, sucedería que las mujeres que no tienen hijos progresarían igual que sus colegas varones, y no sucede así. O sea que tenemos que solucionar la cuestión de la maternidad, pero no es la única cosa. Hay que hacer otro tipo de cambios estructurales, porque si no, no vamos a solucionar nada. En el Consejo, un tema importante que rompió, empezó a romper la dinámica, fue el tema de los tribunales que habéis mencionado. Fue con el tema de los tribunales, y lo verás tú, recordarás, la discusión que hubo con incorporar más mujeres a los tribunales y no las pura sorteo. Eso inició una dinámica clave, yo creo que es un tema central. Y otro tema, y también se ha citado aquí, de acoso. En el Consejo, a los sindicatos nos llegaban temas y realmente teníamos un problema gravísimo. Porque, claro, alguien te viene y hace un esfuerzo venir a preguntar, a consultar, y te encontrabas que la receptividad a ese tipo de problemas en los órganos directivos era prácticamente nulos. Nadie quería ver el problema. En fin, yo fuera a preguntar anécdotas un poco brutales porque no sabes cómo actuar. Y entonces nosotros planteamos al Consejo, bueno, hacer dentro de la unidad de salud laboral, perdonar un poco, pero es que no había entonces la mujer, un departamento encargado específicamente de solventar y asesorar ese tipo de problemas, porque tú te encuentras con que no sabes cómo ayudar a la persona que viene con un agobio importantísimo. Yo eso son culturas externas, también culturas internas y organizaciones internas, guarderías. En el Consejo estuvimos a punto de perder la guardería en los años 80 y tantos por ahorro. Hubo una discusión muy fuerte y se mantuvo la guardería por un tema de que estaba pegado al trabajo, las guarderías laborales. Eso permitían, por lo menos, que eliminaba o reducía un problema. Son un conjunto de políticas, unas globales y otras puntuales, que permiten. La guardería, no recuerdo porque fue una guardería maravillosa que tenemos en el Consejo. Y estuvimos a punto de perderla por ahorro y al final, un motivo, muchas jóvenes becarias y trabajadoras, además, tenían un problema. Bueno, aquello por lo menos se minimizó dentro de un orden. Nada, gracias por la. Bueno, con esto vamos cerrando. Venga, una última. Yo quería remarcar que el problema va más allá de la elección de la carrera, porque, por ejemplo, en carreras feminizadas, entre comillas, bueno, como la que estoy estudiando yo, que es psicología, donde el 80% de los estudiantes son mujeres, siempre se toma más, las figuras más relevantes siempre son masculinas. No ya a nivel histórico, que bueno, pues eso puede explicar de otras maneras, pero incluso a nivel en la actualidad, ¿no? Donde sí que es verdad que la mayor parte de la gente que se gradúa son mujeres y también tienen sus éxitos investigadores y demás, y no se les tiene en cuenta. O sea, siempre son más representativos los hombres que las mujeres, nada más. Efectivamente, el acceso es incluso mayoritariamente de mujeres, muy mayoritariamente de mujeres en muchas carreras como psicología, pero efectivamente luego ese techo de cristal que yo comentaba está y no se quita, porque ya llevan siendo muchísimas mujeres y que hacen tesis fantásticas y que tal, pero
y que no nos parece que es un techo que no permite esa promoción, y ahí, bueno, todo lo que hemos hablado, pero que efectivamente pues pues es un mundo, una sociedad muy diseñada de una manera, y eso condiciona. Por eso lo que decía también de las comisiones paritarias ha sido un avance cuando se evalúa, porque es que se nota, es que, o sea, hay experimentos efectivamente donde se quita el género, y entonces efectivamente ya hay varios artículos publicados de experimentos donde se, ya ha comentado también Eulalia, donde el hecho de no saber si es mujer o hombre pues facilita el que la mujer promocione. O sea, que es que hay una idea preconcebida. O sea, se dice todavía en departamentos, no, tú no, porque está fulano, tú no que eres mujer, está fulano que tiene que mantener su familia. Tú espérate, todavía eso se dice. Tú no promocionas porque el que tiene que mantener la familia es este, y tú eres chica. Entonces, esto se dice, o sea, que es que está así la sociedad, tristemente. O sea, y esto es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, en el mundo de la universidad y la investigación. Pero es verdad que, efectivamente, carreras como psicología lleva habiendo chicas en mayor porcentaje, con mejores resultados, tanto graduadas como luego doctoras, y evaluadas y publicando y bien, pero, bueno, luego, efectivamente, no son visibles. Sí, por eso yo estoy de acuerdo con una de las cosas que dijo esta mañana, no me acuerdo cómo se llamaba, en la segunda mesa, Santiago Relio, ¿no? Que es que hay que cambiar el sistema de acceso a los puestos de trabajo en la universidad y en el consejo, porque no se hacen por mérito, se hace por cooptación. O sea, lo de los méritos es mentira podrida, y además él lo ha explicado muy bien, ha dicho, bueno, y eso encima va en contra de las mujeres. Yo le llamaba, él, no sé cómo lo ha llamado, yo le llamo siempre el All Boy Club. Siempre cuento una cosa que me pasó a mí cuando yo hice mi tesis doctoral, era sobre historia de la astronomía antigua, y tenía una parte bastante importante dedicada a la astronomía ptolemaica, y me encuentro un día en una universidad que estaban cuatro colegas y yo, que estaban montando un curso de verano, y dice uno delante de mí, bueno, nos falta un experto en Ptolomeo. Y yo me quedé así pensando que estaba de broma. No estaba de broma, y ya al final levanté la mano así tímidamente, porque entonces era muy jovencita, y digo, oye, no sé si sabes que yo he publicado la primera y única versión completa que hay de las hipótesis de los planetas de Claudio Ptolomeo. Y se me queda así, pues es verdad, estaba delante, o sea, no nos ven. Y piensan antes en un colega que no estoy, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que nosotras hacemos lo mismo. Por lo general no hacemos lo mismo, no promocionamos más a las mujeres. A eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo sí, yo en igualdad de condiciones, lo digo además con absoluta claridad, en igualdad de condiciones apoyo a una becar, a una doctoranda, a una tal, en igualdad de condiciones. En lo otro no, pero en eso sí. Porque además creo que lo de las cuotas es muy importante. Sí, un comentario de María Blasco en el café ha sido como el cuestionamiento continuo de su posición por ser mujer. Y te lo está diciendo María Blasco. No te lo está diciendo, a lo mejor yo, Esperanza Jubera, que todavía tengo una carrera, espero, por delante, por construir. Bueno, con esto cerramos. Está claro que hemos abierto un melón que seguramente en este congreso nunca se ha escuchado antes, y por eso quiero dar la importancia de esta jornada respecto a esto, pero respecto a todo el día, en estos últimos tiempos que corren, porque, por supuesto, muchas mujeres y muchos hombres han combatido y han luchado para mejorar la sociedad que tenemos y para mejorar la situación de las mujeres en la ciencia. Pero queda mucho por hacer. O sea, lo que creo que ha dejado esta mesa es que tenemos un problema muy grave para que la ciencia, para llegar a conseguir que la ciencia sea de las mujeres, para las mujeres y con las mujeres. Muchas gracias a todos y todas. Ahora mismo está la pausa de café. Volvemos en media hora con la siguiente y última mesa, ¿no? ¿Gema? Durante el café, para aquellos que quieran, vamos a visitar el hemiciclo, porque no lo íbamos a hacer a las 8 de la tarde, entonces hemos quedado... ¿Qué está por ahí? Ah, vale. Está Javier, nos va a hacer la ruta turística. Sí. ¿Café y hemiciclo? ¿Alguien, si tienes una foto, alguien? Sí.
Es que así lo ponemos nosotros en nuestra web de AMI también. Venga. Es una foto.